¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? ¿No recuerdas lo que te llevó hasta aquí? Saludos mundo, somos Anonymous, soy Anon 5598, dejemos las cosas claras, ¿qué es Televisa? ¿Cuál es el papel de Televisa en el país? Una empresa que veta actores, periodistas y comediantes indiscriminadamente. Empresa que no trata bien a sus empleados. Empresa que juega a colocar políticos en el poder con anuncios de sus títeres favoritos, Peña Nieto por ejemplo. Empresa que tiene el poder de la red televisiva del país por regalo del gobierno mexicano. Empresa que produce comerciales como si fueran noticieros. Empresa que no muestra la verdadera problemática del país. Empresa que trata a sus televidentes como si fueran unos idiotas. Este es el rol de Televisa, pero, una vez al año Televisa se transforma, se viste de morado y amarillo y se convierte en la María Teresa de Calcuta mexicana. Meses antes te atasca de publicidad y de buenos mensajes y de historias trágicas y dolorosas y te ruega, te pide por piedad, por humanidad que aportes. Que ayudes a los demás mexicanos que no están en tan buenas condiciones como tú. Todo sea por los niños. Sí, el Teletón se vende como una buena causa, pero en el fondo, se trata de evadir impuestos. Televisa con su filial Teletón pone como propias las donaciones de millones de mexicanos, tan es así, que después de tantos años y muchas críticas a esto hoy, ya puedes reclamar tu recibo de donación. Luego de tantos años y cientos de millones, hoy cada mexicano podrá pedir a la Fundación Teletón, que te dé tu recibo para deducirlo de impuestos. Esto está bien para las medianas y grandes empresas que donan a cambio de un recibo, pero como piden un comprobante millones de personas comunes y corrientes que donaron a través de una alcancía o en una colecta pública, además, como ciudadano común si no tienes RFC, Registro Federal de Contribuyentes, no se pedirá nada, y como les digo, no son pocas, son millones de personas que donan un peso o más, lo cual hace millones de pesos. Además, muchas grandes empresas, Ford, Coca-Cola, Lala, Televisa, etcétera, hacen donar a sus empleados en forma obligatoria, o sea, es donación voluntaria a huevo, un promedio de 100 pesos en su cheque de nómina. A ellos no se les deduce nada por este donativo, pero cuando la empresa aparece en televisión, diciendo que donó tantos millones de pesos, no dice que no son ellos como empresa quienes los dan, sino sus trabajadores, y ellos sí piden comprobante, y sí deducen impuestos del gobierno. ¿Ves cómo todo es claro? Llamemos a las cosas por su nombre. Fraude. Este teatro le ha servido a uno de los entes de la teledictadura y grupos corporativos, nos referimos a los ladrones banqueros de Banamex, quienes pareciera no tienen suficiente con los altísimos intereses y el ofrecimiento del peor servicio a sus cuentahabientes, quienes saben que aunque se quejen no ganarán contra este todopoderoso banco cuyo afán es hundirse más y más en el dinero de los ilusos que se atrevan a dejarles su patrimonio. Será difícil hacer entender a más de 99% de los títeres y paleros de la teledictadura que con esto solo alimentan el bolsillo de los dueños que han tenido y tendrán secuestrado al país, sumido en una crisis que cada vez es peor. Con esto sus intenciones son claras, es un aspecto comercial y económico, pues cuando las empresas participan de este teatro, para evadir impuestos, recordemos que sus aportaciones son deducidas mediante el concepto de sin fines de lucro, destinadas a obras de caridad, tratan de construir una credibilidad
habilidad que realmente no tienen, ni tendrán, y esta, a su vez, se refleja en una ampliación de la cartera de clientes. Los mismos paleros y títeres que incluso no duermen para observar a esas grandes estrellas y el tan fantástico show, y que al final se traducirá en ventas mucho más elevadas. Este ente televisivo segundo miembro junto con los del ajusco de la teledictadura, cobra muy bien a los participantes solidarios de esta cruzada por los niños con discapacidad. De esta forma, ante los ojos de los televidentes, entiéndase paleros, títeres, piojos, seguidores fieles, su televisora amada y favorita está cumpliendo una función altruista y humanitaria, pero internamente la lógica que se impone en el ente es más bien de ambición por dinero. Así se convirtió la influencia humanitaria de la Madre Teresa de Calcuta en un concepto mercadotécnico, de fácil venta y consumo, en un negocio y una acción masiva gracias al respaldo del gobierno y demás parásitos del país. Si quieren donar, háganlo cuando quieran, ofrezcan sus servicios gratis, apoyen a los que menos tienen, vayan por su voluntad a regalar cosas, a dar de comer al pobre, a vestir al anciano, a atender enfermos, a dar amor al niño, pero no se dejen engañar por empresas que solo lo hacen para lucrar. Y no esperen a que una televisora les recuerde que deben ayudar al prójimo, lo pueden hacer todo el año, no a la manipulación mediática de Televisa. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Medios de comunicación corruptos. Esperadnos. ¿No recuerdas lo que te llevó hasta aquí?